Sean bienvenidos a una aventura más. Hoy nos encontramos rumbo a New Haven. Con un día donde la nieve es protagonista. Les presentamos la famosa Universidad de Yale. Fundada en 1701 y miembro de la selecta Ivy League, Yale es la tercera institución de educación superior más antigua de Estados Unidos, y uno de los 9 colegios coloniales reconocidos con una carta real del monarca británico antes de la Revolución de las 13 Colonias. El clero fundó una escuela colegiada autorizada por Connecticut para educar sacerdotes de la Iglesia Congregacional. Esta escuela se trasladó a New Haven en 1716 y fue renombrada Yale en reconocimiento a una donación realizada por el gobernador de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Restringido en origen a la teología y las lenguas sacras, el currículo de la institución comenzó a incorporar humanidades y ciencias en la época de la Revolución Colonial. En el siglo XIX, la escuela introdujo formación para graduados y profesionales, y en 1887 se organizó como universidad. Su número de profesores y estudiantes creció después de 1890 con la rápida expansión de su campus y de la investigación científica. Yale está organizada actualmente en 14 escuelas constituyentes. El pregrado original, la Escuela de Artes y Ciencias, y 12 escuelas profesionales. Mientras que la universidad está gobernada por la Corporación Yale, cada facultad de sus escuelas supervisa sus propios currículos y programas de grado. Además de este campus principal ubicado en el centro de New Haven, la universidad posee instalaciones de atletismo al oeste de la ciudad, un campus en West Haven, y reservas naturales en diversos lugares de Nueva Inglaterra. Yale ha evolucionado hasta llegar a convertirse en una de las mejores universidades del mundo. Sus más de 10.000 estudiantes vienen de todos los estados americanos y de más de 110 países diferentes. La facultad representa una rica diversidad demográfica. El campus central se extiende desde la Facultad de Enfermería en el centro de New Haven hasta las calles residenciales y arborizadas alrededor de la Facultad de Teología. Los 225 edificios de Yale incluyen contribuciones de distinguidos arquitectos de todos los periodos de su historia. Los estilos arquitectónicos van desde el colonial de Nueva Inglaterra hasta el alto gótico victoriano, y desde el renacimiento moro hasta el contemporáneo. Los edificios, torres, áreas verdes, patios interiores, veredas, portones y arcos de Yale crean lo que un crítico de arquitectura ha llamado el campus urbano más bello de América.
digno de mencionar, es el sistema de bibliotecas de la universidad, el cual tiene más de 11 millones de libros en campos tanto generales como especializados, además de varias colecciones de temas específicos, archivos, grabaciones, mapas y otros artefactos. Esta es la tercera biblioteca más grande de los Estados Unidos y la segunda biblioteca universitaria más grande en el mundo. Aunque catalogado centralmente, el sistema está compuesto de 40 locales distribuidos por todo el campus, los cuales varían desde el edificio gótico y majestuoso de la Biblioteca Memorial, que contiene alrededor de la mitad de la colección entera de Yale, hasta el edificio moderno y geométrico de la Biblioteca de Libros Raros y Manuscritos, que protege más de 800.000 libros y documentos irreemplazables. Las extensas colecciones de la universidad también enriquecen la vida y la investigación en el campus. La Galería de Arte de Yale, fundada en 1832, contiene una colección que ha llegado a ser uno de los principales museos públicos de arte en los Estados Unidos. Sus dos edificios conectados contienen arte antigua, medieval, renacentista, oriental, precolombina y africana, material arqueológico, trabajos de los grandes maestros europeos y americanos de prácticamente todos los periodos, y una rica colección de arte moderno. Además, el Centro de Arte Británico de Yale, el cual abrió en 1977, contiene la colección de arte y libros ilustrados británicos más grande fuera del Reino Unido. Yale se distingue tanto en las humanidades como en las ciencias. Muchas personas ignoran que Yale también es una de las mejores universidades de investigación científica en los Estados Unidos. Las facultades de biología, química, biofísica molecular y bioquímica, física, astronomía, matemática, informática, ciencias ambientales, geología y geofísica, y otros campos científicos en Yale, se encuentran constantemente entre las mejores de los Estados Unidos y el mundo. Los recursos e instalaciones disponibles para los estudiantes de licenciatura en todas estas áreas de estudio, al igual que en ingeniería biomédica, química, eléctrica, ambiental y mecánica, son de primera calidad. Actualmente la universidad se dedica activamente a los estudios internacionales. Se ofrecen cursos en más de 50 idiomas y más de 600 cursos relacionados con asuntos internacionales. Yale se enorgullece del creciente porcentaje de estudiantes internacionales que estudian en su campus. Estos estudiantes constituyen un 16% del estudiantado total de la universidad. En algunos programas de posgrado, más del 30% de los estudiantes provienen de países extranjeros. Hasta aquí, nuestro recorrido por esta universidad. Si les gustó, déjennos un comentario y denle like al video. No olviden suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima aventura. We'll be right back.